De las, se refiere a las personas que detuvieron días después. Sí. Ajá. ¿Qué les encontraron a ellos o por qué les hace pensar que puedan tener información de sus familias? Porque encontraron tarjetas del señor, del dueño del depósito. Ajá. Y pues reconocieron a tres personas que dieron el levantón siguiente. Ah, ya, o sea, los testigos reconocieron a tres personas. O sea, participaron en los dos. ¿Y cuál es, es decir, el buscan justicia? ¿Quién no los ha atendido? ¿La Procuraduría? ¿Qué les dice la Procuraduría? Pues siempre vamos a Derechos Humanos y es lo mismo. Te dan una cartita, una hojita, un resumen donde te va a atender el jefe de investigaciones y el jefe de investigaciones te dice lo mismo. Ajá. Te dice lo mismo. Están estas tres personas, está esta tarjeta, pero no hace nada. Es lo mismo. Así es, y ustedes ya piden que... Sí, una respuesta. Ajá. Así es. ¿Y cómo ha sido dura la vida sin su familia? ¿Sí? Muy, muy dura. Ajá. Muy diferente. Así todo es. Te cambia. No, nomás me cambia a mí, me cambia radicalmente a toda la familia. Así es. Por eso decidieron, digamos, sí, manifestarse aquí este día. Que haya una respuesta de algo. Ajá. Muy bien, señora. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Sofía Ábalos González. Sofía, ¿y usted es familiar de? De Roberto Emilio Ortega Ábalos, es mi hijo. Es su hijo, Roberto, sí, Emilio. Roberto Emilio. ¿Cómo están trabajando? Necesitamos que nos digan qué es lo que se está haciendo. Porque a diario muertes, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos paz. ¡Queremos seguridad! Queremos nuestros familiares de regreso. Ya pasó un mes y no sabemos nada. ¿Y el gobierno cómo trabaja? Necesito que me lo diga. Necesito hablar con ellos, que me escuchen. ¡Justicia! 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 ¡Justicia!